Bueno, estamos con Raúl nuevamente aquí en San Luis. Bueno, show postergado para la semana que viene. Sí, bueno, eso me da la posibilidad de volver a visitar San Luis, que a mí me encanta, es una de las provincias más lindas que tenemos en el país. Y bueno, y disfrutar de la ciudad, de su gente, de todo este emprendimiento que están haciendo en favor de los vecinos. O sea que realmente me siento muy, muy, muy contento. ¿Qué es lo que se lleva cada vez que viene a nuestra provincia? El afecto de la gente, la generosidad, el buen trato que tienen para conmigo y todo ese tipo de cosas que realmente hace que uno se sienta feliz de venir a estos lugares, ¿no es cierto? Bueno, ya ha participado en diferentes eventos aquí en San Luis, festivales y demás. Así que, ¿qué es este año, además de este show, qué otros proyectos tiene? Bueno, teatro, grabaciones, mis shows, en fin, generar un montón de cosas, como siempre, como todos, a través de los años uno va agregando siempre cosas para su carrera, para seguir vigente, para estar relacionado con el público como desde siempre. ¿Y cómo va a ser la presentación de la semana que viene aquí en San Luis, en nuestra ciudad? Espero que sea buena. Voy a hacer lo posible. Bueno, un saludo para toda la gente de Miravoz y lo dejo. Bueno, un abrazo para todos y hasta la semana próxima. Y lo dejamos ahora para que vea el partido de Boca, ¿no? Sí, por favor. He recuperado. ¿Cómo vamos sufriendo, ¿no? Bueno, pero hasta este momento ganando Boca, así que estamos bien. Bueno, muchas gracias, Raúl. No hay por qué.